tardes. Hola. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Chiqui. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Bien, tío. Nada, aquí se suelen sentar los que juegan a las cartas y demás, al parchís, Borja Bastón, en estos dos. Pero generalmente, bueno, Mister y demás pues van adelante. Luego ya van fisios y demás trabajadores del club. Y a partir de aquí ya empiezan a ir los jugadores. Sé que por aquí adelante, bueno, estos días iba Marco, iba Cova. Aquí se me escapa porque venía creo que Samu Ben y alguno más. Luego a partir de aquí ya empieza Viti, Javi Mier. Yo que me siento con Jimmy detrás, ¿dónde está el peque? A lo mejor cada uno va con su música, o en este caso del hotel al Tartiere, pues vamos con nuestra música en trayectos más largos y que solemos poner algo más común y tal. Sí, sí. O cuando ganamos y volvemos de jugar fuera, que venimos un poco más relajados. ¿Y qué no le pincha? Bueno, variamos bastante, ¿eh? Variamos bastante, la verdad. Este año pone un poco cada uno de su estilo. El viaje del derbi, la verdad que... yo es una de las experiencias, la verdad, que más guays que he vivido aquí dentro, porque vas aquí sentado, de fuera adentro es verdad que no se ve o apenas se ve, pero desde dentro es un espectáculo. O sea, veros ahí fuera, de verdad, llegar al estadio creo que es algo increíble. Pues igual vosotros también si podéis verlo desde... Yo personalmente lo viví. Sí, yo claro. Que soy de aquí siempre bueno, fui... Claro. Claro, pero sí es verdad que sí, siempre lo hablamos a la gente que es un poco de fuera y tal, que es algo especial de vivir. Sí, último, si no recuerdo mal, creo que fue el último derbi que estuvo Linares. Sí. Fue un locurón, acababa de irse y tal. Y jolín, al final tú les coges cariño a los jugadores y, uh-huh. Y claro, te presta que ellos también lo vivan. Lo sientes por ellos también, bueno. Sí, sí, te alegras. Es muy bonito, gracias. ¿Foto? Mira, te saludan, a nosotros seguro que no. Mira. No, porque no nos ven. Frustra, porque días como el derbi y tal, a lo mejor yo que soy de aquí, ves algún conocido y tal, dejándose la vida y como, ¿sabes? Y no te ven. No, solo creo a través del cristal delante, creo. ¿De Barcelona? Sí. Ah, amigo, ¿llevas tiempo aquí? 3 años. Y ya te pusieron la camiseta azul, ¿eh? Yo juego en el Quirinal. Sí, en el Quirinal. ¿Sí? Eres un 9, meterás muchos goles, ¿eh? Sí. ¿Sí? He jugado contra el Oviedo 3 veces. ¿Y una qué? La gané, otra la empaté y otra la perdí. Y tendrás que jugar un día en el Oviedo, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Quién es el mayor, tú? O igual es... No, porque él nació 2 horas antes. 2 horas, justo, ¿no? 2 horinas. Sí, soy portero del Quirinal. ¿Tú portero también? ¿Portero y delantero, de verdad? ¿Sí? Sí. Jolín, qué bien, tío.